Amigos de Azteca Deportes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Buenas tardes. Desde el CAR, el lugar de la selección nacional, donde en unos minutos más, Diego Martín Coca, técnico de la selección nacional, dará a conocer su primera lista para los partidos de la fecha FIFA de marzo, que son el 23 de marzo, la visita a Surinam en Paramaribo, y el 26, domingo 26, contra Jamaica en la cancha del Estadio Azteca. Atrás, en el estrado, ahí están ya los lugares para Diego Coca, para Rodrigo Ares de Parga y para Jaime Ordiales. Se adelanta desde ahora una convocatoria numerosa. 30, 32 futbolistas serán convocados por Diego Martín Coca para su primera convocatoria. La base, los que estuvieron en Qatar. Evidentemente, habrá muchísimos futbolistas, por lo menos 16, 17 de los que estuvieron en Qatar. Habrá algunas caras nuevas y empezará a vivir, Diego, lo que han vivido todos los técnicos, ¿no? Las críticas por lo que se considera injusticias. ¿Por qué no está el Pocho? ¿Por qué no está la Chofis? Ese tipo de cosas. Hoy las empezará a vivir el técnico Diego Martín Coca, que a la 1 de la tarde ofrecerá esta conferencia de prensa para dar a conocer la lista. Acto inédito, porque con el técnico anterior, a veces, ¿te acuerdas, Neto, que ya estábamos concentrados y todavía no daban la lista? Nos tocó en Estados Unidos 2 veces que ya estaba el... ¿Ya llegó? Ah, ahí vienen ya en camino para que ustedes... ¿Cómo andas, hermano? ¿Todo bien? Eso, todo bien. Ya viene Diego Martín Coca, ya viene Rodrigo Ares de Parga y ya viene Jaime Ordiales a ofrecer esta conferencia de prensa que usted aquí la podrá seguir con nosotros para que conozca a detalle quiénes son los primeros convocados en la era Diego Martín Coca y que empiece a hacer sus conjeturas. Hoy esta convocatoria nos puede servir para darnos cuenta por dónde va a ir. ¿Por dónde va a ir el proceso de Diego Coca, no? ¿Verdaderamente vendrá una renovación? Que como cuando llueve en mi pueblo, yo lo dudo. ¿Seguirán siendo muy importantes la base de europeos? ¿Cuántos chavos verdaderamente tendrán una oportunidad en esta convocatoria? Todo eso lo vamos a conocer ahora. Ya están llegando y los dejamos directamente ya con el audio. Rodrigo Ares de Parga, Jaime Ordiales y Diego Coca. Los dejamos. Atentos que viene cambio de cámara. No, no, ándale, ya estuvo bueno, sí. Bueno, bueno. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Como se avisó el día de ayer, hoy es la primera convocatoria de que va a ser Diego Coca. Han sido semanas de mucho trabajo. Creo que ha trabajado muy bien Diego con su cuerpo técnico, con Jaime, visitando estadios, visitando no solo estadios, sino algunos directivos con grandes pláticas. Y bueno, le paso la palabra a Jaime, que va a explicar algunas cosas que son un poco diferentes en esta convocatoria. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Rodrigo. Primero, un poquito para dejarles en un entorno un poquito de los pormenores de esta elección de los jugadores para esta primera convocatoria de Diego. La idea son, se ha convocado 34 jugadores para este primer ciclo de 2 partidos. Las razones o los factores que nos llevan a tomar esta decisión en conjunto, pues es que es un viaje largo, complicado, es un viaje donde hay un periodo de juego de 3 días, más o menos pueden ser más de 7 horas de viaje. Influye el cambio de horario de los jugadores que también vienen de Europa, el cambio de horario que tiene que haber también con Surinam. Para la debida
integración y el conocimiento de lo que quiere Diego también, se ha hecho una lista que normalmente ha sido considerada más grande, ¿no? También cuidando, obviamente, que estén todos en plenitud. Hay equipos que vienen de Europa con doble competencia. El viaje ya de por sí de Europa para acá es bastante, bastante pesado. Y bueno, en ese sentido se le ha tratado de dar la mejor decisión posible, y por esto de esta lista de 34 jugadores que en su momento Diego ahorita les comentará, ¿no? Luego, les quiero comentar que vamos a tener un programa de integración para este domingo y lunes, en donde van a venir 15 jugadores también de esta misma lista. No vienen la gente que tiene participación en CONCACAF, y también es en un sentido en el que Diego quiere tener esta integración y este conocimiento de ellos, aunque sea en un periodo pequeño y corto, ¿no? Esto es lo principal, y bueno, pues pedirle a Diego que haga partícipe de todos ustedes la lista de los jugadores. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, sí, en principio comentarles y reafirmar un poco lo que comentaba Jaime y Rodrigo. Es una lista de 34 porque creemos conveniente que la cantidad es buena para poder no desgastar tanto a los jugadores, y también entendiendo que es mi primera lista y que ellos no me conocen, poder convivir, que me conozcan, conocerlos, y eso nos va a ayudar muchísimo con la cantidad de jugadores que hay. Como también hay otra lista de por lo menos 20 jugadores en los cuales también estamos siguiendo. Esto no es definitorio, sino que al contrario, esto recién empieza. Que también estamos viendo, estamos decidiendo y estamos atentos para ver el rendimiento que van teniendo día a día, para ver si el día de mañana lo podemos convocar a la selección. También hay una lista de jugadores que pueden tomar la decisión de estar en la selección. Uno es el caso de Alejandro Zendejas, que he hablado dos veces personalmente con él. La primera para informarle que nuestra intención era que pueda estar con nosotros, y la segunda para también dejarle claro que hoy no es elegible, que hoy tiene que firmar un papel para que él pueda estar en la selección y que la decisión va a ser de él, así que le dejamos claro los tiempos para que tome su decisión. En cuanto a mi trabajo en estos 15 días, realmente estamos muy contentos con la forma de trabajo, con la relación, con lo que hemos generado con Jaime, con Rodrigo, con todo el staff. He hablado con fácil 35, 40 jugadores por videollamada, por llamada local, tratando de mostrarle que estamos cerca, tratando de transmitirle todas las intenciones y las ideas que tenemos para lo que viene en esta selección. Hemos ido a ver muchos partidos de fútbol de la liga, no solo para ver a los jugadores, sino también para estar cerca de los dueños, de los presidentes, de los directores deportivos, para realmente afianzar esta relación, porque necesitamos de todos. Hoy necesitamos que la selección crezca, y para eso la liga y los jugadores de la liga son muy importantes. Por eso también hemos logrado hacer este proyecto de integración, que el domingo van a venir jugadores, como dijo Jaime, ya los voy a tener aquí en el CAR, vamos a poder platicar, compartir tiempo, poder transmitirle lo que siento y lo que ellos sienten también de la selección, y poder hacer un entrenamiento para que puedan vivenciar un poco los conceptos que tenemos para poder lograrlo. Creo que, o estoy convencido que en estos 15 días hemos avanzado muchísimo, estoy muy contento. Estoy con muchas ganas de que esto empiece, porque estamos convencidos de que con esta iniciativa, con estas ganas y por este camino, vamos a seguir mejorando día a día. Así que, sin más preámbulos, quería darle la lista para que ustedes la tengan, para que los jugadores ya la saben y ya están preparados y listos para venir. Iniciamos con los porteros, ¿sí? Guillermo Ochoa, del Salernitana, Carlos Acevedo, del Santo Laguna, y Antonio Rodríguez, de Tijuana. Defensores: Israel Reyes, de América,
Néstor Araujo de América, Héctor Moreno de Monterrey, Jesús Gallardo de Monterrey, Gilberto Sepúlveda de Chivas, Kevin Álvarez de Pachuca, Jesús Angulo de Tigres, Julián Araujo del Barcelona, Jorge Sánchez del Ajax, César Montes del Español, Johan Vázquez del Cremonese, Gerardo Arteaga del Genk. Volantes: Luis Romo de Monterrey, Arturo González de Monterrey, Roberto Alvarado de Chivas, Fernando Beltrán de Chivas, Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Uriel Antuna de Cruz Azul, Marcel Ruiz de Toluca, Eric Sánchez de Pachuca, Luis Chávez de Pachuca, Diego Lainez de Tigres, Sebastián Córdoba de Tigres, Edson Álvarez del Ajax, Eric Gutiérrez del PSV. Delanteros: Irving Lozano del Napoli, Orbelín Pineda del AEK de Atenas, Henry Martín del América, Roberto de la Rosa del Pachuca, Raúl Jiménez del Wolverhampton y Santiago Jiménez del Feyenoord. Como les decía, esta es la lista de 34 jugadores que estamos convencidos de que va a ser lo mejor y que empieza un proceso de selección que estamos todos en el mismo barco y tirando para el mismo lado. Esperemos que lo entiendan, lo aceptan y que podamos tener el apoyo de todos ustedes también. Muchas gracias. Perfecto. Empezamos por las preguntas y respuestas. Gibran. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Buenas tardes, Jaime, Rodrigo, Diego. Buenas tardes, Gibran. Diego, dos preguntas. Ya explicabas el tema de Alejandro Sendejas, ¿no? Que es una de las ausencias. Me gustaría que nos dijeras cómo lo sentiste, cómo lo percibiste en esta llamada telefónica que tuviste con él, si ves que hay un poco de luz porque acaba de tener una concentración con Estados Unidos. ¿Cómo lo sentiste respecto a tratar de cambiar de selección? Y la otra, decías que hablaste con varios jugadores. ¿Está Chicharito dentro de esa lista y está dentro de tu panorama, entendiendo que Chicharo estuvo borrado en la era del Tata? Gracias. Bueno, mira, con el tema de Alejandro, primero hay que entender que son jugadores jóvenes, que tienen que tomar una decisión muy importante, y hay que darle su tiempo, ¿sí? Lógicamente dentro de los tiempos que nosotros podemos manejar. Y que queremos jugadores que estén convencidos y comprometidos. Se lo dejé muy claro. Él lo entiende, lo va a analizar y va a tomar una decisión. Estamos esperando su decisión. Con el tema de los jugadores, he hablado con muchísimos jugadores. Sigo diciendo el mismo mensaje que dije desde el primer día. Todos los jugadores mexicanos tienen las puertas abiertas a la selección y decidiremos quién está en su mejor momento para poder aportarle lo que necesitamos para la selección. He hablado con muchos jugadores, incluido el Chicharito, que no han sido convocados en esta selección. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? David Medrano, de Azteca. Dos preguntas. La primera, ¿Herrera y Guardado se acabó? ¿No serán convocados más ya a selección nacional? Digo, cito a ellos dos porque son muchachos que vienen por lo menos los últimos 10 años en selección. No. Vuelvo a repetir lo mismo, ¿sí? Todos los jugadores mexicanos tienen las puertas abiertas a la selección. Decidiremos nosotros los momentos, ¿sí? Hoy decidimos estos 34. No puedo saber qué va a pasar mañana. Tienen las puertas abiertas. El compromiso de este cuerpo técnico, de esta selección, es estar viendo a todos los jugadores que pueden representar a México, estando atentos con su rendimiento, y en cuanto detectemos alguno que nos pueda ayudar, sin duda que lo convocaremos. Y la otra, Diego, entiendo que es difícil personalizar, hablar de jugadores, pero bueno, en esta primera convocatoria, ¿por qué no Pocho Guzmán y Chofis y por qué sí De La Rosa y Toño Rodríguez? Son decisiones y son gustos y los quiero conocer. Y esto no es definitivo. Vuelvo a repetir esto, ¿no? Los 34 que no se sientan que son intocables, ni los que no los convocaron que no van a ser convocados nunca, sino que al contrario. Voy a conocerlos, voy a tomar decisiones, voy a estar cerca de ellos, voy a tener una retroalimentación de lo que necesito que tenga cada jugador para ser seleccionado
para pertenecer a la selección de México, y esto es muy dinámico. Todos sabemos que el fútbol es muy cambiante. Hoy están algunos, seguramente estarán otros. En algunas convocatorias también querré convocar a jugadores que no conozco para poder tenerlos, sentirlos, conocerlos. Necesito tiempo, necesito trabajo, pero el mensaje que quede bien claro para los jugadores: los 34 que están hoy es lo que están hoy. Los que no están hoy están seguidos de cerca para que cuando estén al nivel, seguramente los vamos a convocar. Carlos. Bueno, ahí está. Buenas tardes, Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Profesor, yo le quería preguntar, después de lo que ha visto en los diferentes estadios que ha estado analizando, ¿qué sistema vamos a ver con usted? Los anteriores técnicos fueron muy criticados porque jugaba con un solo punta y se criticaba que había poder ofensivo para poder estar con, mejor con otra formación. ¿Cuál será el sello de Diego Coca? Y la otra pregunta sería para Rodrigo. ¿Qué opinión te merece la renuncia de John de Luisa? ¿Qué han platicado sobre este tema? Muchas gracias. Bueno, en principio, creo que uno de los desafíos de ser seleccionador, que estoy aprendiendo, es tratar de armar el mejor equipo con muy poco tiempo de trabajo. ¿Y sabes cuántos días de trabajo tengo? 15. ¿Y sabes cuántos jugadores tuve? Ninguno. Y venir a trabajar y no entrenar es algo nuevo para mí. Así que voy a empezar el domingo y el lunes a sentir a los jugadores, a ver a los jugadores qué piensan, cómo se sienten, cómo están, y tomar decisiones. Y tomaré la mejor decisión para que la Selección Nacional de México gane partidos. El sistema para mí es secundario, son números. Lo más importante es transmitir los valores, la mentalidad y lo que queremos que se transmita dentro de la cancha y lo que transmite la Selección Mexicana de Fútbol. Sobre el tema de John de Luisa, no tengo mucho que decir, algunas pequeñas palabras. La primera es, yo conozco a John hace 30 años, jugamos fútbol juntos, es un buen amigo desde hace mucho tiempo y entiendo, tomó una decisión personal, es un hombre muy capaz, es un hombre que le dedicó o le ha dedicado al fútbol mexicano muchos años y lo vamos a extrañar en muchas cosas. Por favor, León. Por acá, buena tarde, León Lecanda de ESPN, estamos en vivo en Fútbol Picante. Continuando con ese tema, me gustaría, Jaime, si nos puedes dar lo mismo, ¿no? Tu opinión de la salida de John de Luisa próximamente, sobre todo porque fue quien te brindó la confianza de venir a este proyecto después de la salida de Gerardo Torrado. Y si me permiten también, ¿no? Diego y Rodrigo, buena tarde también. Un poco, ¿qué tanto le interesa a esta selección volver a conectar con el aficionado? Que justo parece, ¿no? Por lo que nosotros sentimos, lo que percibimos como representantes de los medios de comunicación, pues cada vez el aficionado está más lejano, ¿no? De su selección, cada vez se siente más aislado, cada vez se siente menos conectado. ¿Qué tan importante será volver a enchufar con los aficionados? Gracias. Bueno, mira, con respecto a John, igualmente, no nada más es una persona que considero sumamente capaz, un directivo de altos vuelos, te diría una persona que ha sido muy importante a lo largo de mucho tiempo, no nada más para la Federación Mexicana de Fútbol, sino también para los equipos donde ha trabajado. Particularmente he tenido una relación con él y, como lo saben ustedes, desde hace mucho tiempo, fui invitado por él aquí. Creo que es una pérdida muy importante su salida de la Federación Mexicana de Fútbol, pero seguro que encontrará proyectos sumamente importantes por la gran capacidad que tiene y el gran ser humano que es. Entonces, no te puedo decir muchas cosas, a mí me duele su salida, es una situación, una decisión personal, pero obviamente pues es difícil entenderla, ¿no? Nada más. Respecto a la afición, por supuesto que estamos interesados en volver a conectar con la afición mexicana, pero no, la primera conexión es ganando partidos. O sea, lo que quiere la gente, lo que quiere los mexicanos es que empecemos a ganar partidos. Nos dolió mucho a todos los mexicanos
no haber pasado de la fase de grupos, empezamos una nueva etapa y el primer comienzo tiene que ser ganando partidos para volvernos a acercar. Segundo comienzo es acercarnos con ustedes, que son los que informan a los mexicanos. Tener más apertura con la prensa para que podamos tener más información con todos los mexicanos. Hoy esta convocatoria se hace con mucho tiempo de anticipación para que la puedan divulgar, para que la conozcan. No queremos sorpresas. Trabajó Diego muy fuerte junto con Jaime para poder tener esta lista y no tenemos problema para avisarla una semana antes de lo que lo hubiéramos tenido que hacer. Va a haber mucha apertura de esta administración para poderle dar a ustedes información y para que los mexicanos tengan más información de su selección. Y bueno, déjame también aportar de la parte mía que siento, que pienso de la gente, ¿no? Para nosotros, la gente, el mexicano, es muy importante y queremos que sientan que esta selección es de todos. Y para que sea de todos, uno quiere sentirse orgulloso de formar parte. Y siento que para que se sientan orgullosos de formar parte, tenemos que competir para ganar. Y esa es la mentalidad que queremos implementar en el jugador de la selección mexicana de fútbol. Que vengan a competir para ganar, para llevar a su selección a lo más alto, al más alto nivel que se pueda. Y hoy, ya desde hoy, desde el primer día de que estamos juntos, tenemos el sueño de jugar un mundial en nuestra casa, con nuestra gente, y que nos vengan a apoyar millones y millones de personas convencidos de que sientan que la selección es de todos. Primero para Diego, ¿cómo vas a manejar el tema de que los jugadores en el proceso pasado decían que no se acercaban tanto al entrenador mexicano de la selección, que normalmente era una relación distante con Tata Martino? ¿Cómo vas a manejar esa situación con los futbolistas? ¿Qué has podido platicar con ellos en estas videollamadas y llamadas por teléfono? Y si me permite, Rodrigo, ¿cómo va el tema de las selecciones menores, tomando en cuenta que ya en el verano empieza la actividad con Juegos Centroamericanos, con Esperanzas de Toulon? ¿Cómo va ese tema también, por favor? Bueno, en principio, comentarles que he tenido una charla con el Tata muy enriquecedora, me ayudó muchísimo, agradecerle públicamente con todos los pormenores que vivió y que toda la experiencia que él tiene. Y lo que pasó con el Tata ya está, ya pasó, se han hecho cosas muy buenas que vamos a tratar de seguir haciéndolas y hay cosas que quiero aportar desde mi persona y como soy yo, con mi forma de gestionar y de acercarme al jugador. Y yo soy una persona a la cual necesito tener al jugador cerca, quiero tener al jugador cerca, me gusta saber qué piensa, qué siente, qué le pasa, y para eso necesitamos tener mucho diálogo, mucha comunicación, con la dificultad de no tenerlos día a día. Así que va a ser un desafío muy grande. He notado muchísima predisposición de parte de los jugadores en mis llamadas. Estoy convencido que esto, lo más importante es sostenerlo en el tiempo y parte de la magia de la gestión es saber cuándo y en qué momento y de qué manera. Así que en ese sentido estoy con muchas ganas de poder desafiarme para que realmente el jugador también se sienta cerca del cuerpo técnico y no tengo dudas que lo vamos a lograr. Les juro que sí, está hablando todo el día con ellos. Cada vez que entro a su oficina está hablando con algún jugador y no son llamadas de 2 minutos. Un día entré y me dijo, estoy hablando con tal jugador y 40 minutos después volví a entrar y seguí hablando con ese jugador. Entonces son, en muchos casos, charlas largas de Diego con ellos. Sobre selecciones menores estamos trabajando. Selecciones menores no solamente sub-23, tenemos muchas cosas por hacer, tenemos un mundial sub-17, estamos trabajando en la nueva conformación de los equipos de trabajo en cada una de las selecciones y cómo va a operar selecciones.
pronto les avisaremos cómo, quién será el director técnico de la Sub-23 y cómo estará el organigrama de selecciones. Juan Carlos. Hola, buenas tardes, Juan Carlos Ibarrán de W Radio, W Deportes. Diego, otra vez la base es los europeos. ¿Cuándo podríamos ver una base de mexicanos dentro de la Liga MX? Y las siguientes para Jaime. ¿Se escucha? Ahí está. Depende cómo lo mires, ¿no? Lógicamente que si hay jugadores mexicanos que están jugando en Europa, fue primero porque destacaron en esta liga, y si están jugando y están teniendo continuidad es porque lo están haciendo bien en Europa, ¿no? Entonces hay que ver y analizarlos. Y yo vería también que hay una base de la selección olímpica también, que eso fue un trabajo de muchos años y de muchos procesos de selección, en los cuales son gente joven que ya saben lo que es representar a México, vestir la camiseta de México y ganar. Y para mí eso es muy importante. Entonces también busqué más por ese lado que porque juegue en Europa. El solo hecho de que estén en Europa no, a mí no me asegura que estén en la selección. Jaime, platicábamos antes del Mundial. Decías, cuando acabe el Mundial ya presentaré un reporte y veré cuál es mi futuro. Hoy se habla mucho de tu puesto, de la posible salida, que te quedas. ¿Qué pasa con Jaime Ordiales? ¿Va a seguir en la selección? ¿Qué va a suceder con Jaime Ordiales? Estoy aquí, estoy trabajando, Juan Carlos. Y lo que venga mañana, yo siempre he vivido día a día. En mi vida trato de sumar en el aspecto donde tengo. Obviamente si tengo la posibilidad de hacerlo, que es fundamental para mí. Yo he estado encontrando ese apoyo para trabajar de la mano de Rodrigo y de Diego, y bueno, estamos haciéndolo. Hoy trabajo aquí, es mi respuesta. De este lado aquí atrás, Diego. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes ya. Fuerte abrazo a todos. Dos preguntas de mi parte, Diego. La primera, si dentro de estos pues partidos que has ido a visitar, análisis de los distintos futbolistas y equipos, ¿había alguno que quizás, dirigiendo a Tigres, Atlas, no tenías en el radar y que te ha sorprendido gratamente y que hoy está en esta lista? Si hay algún nombre que por ahí no lo tenías tan considerado y después de estar en estas visitas te ha llamado la atención. Y la segunda, si me permites insistir un poco en el tema del Pocho Guzmán, se reclamó mucho que no estuviera en el proceso anterior. Si ahora ya con otro técnico, otra forma de ver el fútbol, por decirlo, en el banquillo del tricolor, tampoco está siendo considerado, entonces tenemos que hablar de que algo está dejando de hacer el jugador, o por dónde podemos calificar esta ausencia dentro de 34. Gracias, Diego. Mira, lógicamente que está siendo visto, a lo mejor a veces es un tema de posición, es un tema de analizar el momento, analizar el rival. Pensemos que, o por lo menos lo que yo pienso es que en este caso del Pocho, en Pachuca jugaba en una posición que ahora en Chivas lo está haciendo de una manera distinta, en la cual creo que hay otros jugadores que me gustan más en este momento. Y pasa por momentos, y pasa por evolución. Y también es uno de los jugadores que está siendo seguido, visto, y parte también de mi voluntad es tener la posibilidad de poder hablar con él para explicarle y decirle lo que yo necesito que haga para poder verlo de la mejor manera. Y que en la medida que él lo vaya pudiendo hacer, seguramente que va a tener la posibilidad de ser convocado. Gracias. Por aquí, Diego. Buenas tardes. Por aquí. Buenas tardes a todos. Armando Melgar para Fox Deportes. Ya hablabas de la facilidad del trabajo que has tenido con Rodrigo, con Jaime, de las visitas a los clubs y de la predisposición de los jugadores. Pero ¿cómo has encontrado también pues a las autoridades o a los presidentes de los clubes que te han estado recibiendo, con los cuales has tenido reuniones? ¿Cuál es la vista que tienes en este comienzo de proceso? Muy bien, muy bien, muy contento de tener la posibilidad, primero, de conocer tanta gente, de que estemos todos en la misma línea, de que nos dé su apoyo. Creo que muestra de eso es lo que vamos a hacer el domingo y el lunes, de que nos presten los jugadores para que puedan venir a este proyecto de integración que le llamamos nosotros, para que pueda realmente hablar cara a cara con los jugadores, que pueda tenerlos acá, que pueda
explicarle un poquito lo que vamos a intentar hacer adentro de la cancha y que lo puedan vivenciar, aunque sea con un entrenamiento, yo con eso me suma muchísimo, y la voluntad de parte de la gente de la liga ha sido muy buena. Todavía me falta conocer más gente, muchísimos proyectos por hacer, no solo de ir a ver partidos, sino también de ir a ver entrenamientos, de poder reafirmar la relación yendo a los distintos lugares, de poder juntarnos con los jugadores para charlar, para comer, para tomar algo, poder seguir teniendo ese vínculo, estar en el día a día. Bueno, tenemos miles de proyectos, tenemos muchas cosas por hacer, y estar teniendo la posibilidad de ser el técnico de la selección mexicana, poder dejar un montón de cosas de arriba para abajo con lo de la sub-23, la sub-20, la sub-17 que hoy ha ganado, y poder seguir afianzando eso, porque no sabemos de dónde va a salir ese jugador mexicano importante que nos puede dar la posibilidad dentro de 3 años y medio de llevar a la selección al más alto nivel. Por acá, Diego, muy buenas tardes. José Luis Cuevas de Grupo Fórmula. Un gusto saludarlos a todos. En relación a la convocatoria que haces, a los nombres, siempre van a faltar, siempre van a sobrar nombres para la prensa, eso es evidente. ¿Cómo justificar o cuáles son las características que viste en el arco con Toño para convocarlo, tomando en cuenta que hace rato no era convocado una selección mayor? No sé si es el tema de la edad, si quieres seguir llevando ahí escalonado el tema de un veterano, de uno en madurez y uno que es potencial en un futuro. No sé por dónde llegó a hacer ese análisis. ¿Podrías compartirlo? Sí, en principio es un arquero primero que está jugando, ¿no? Que está teniendo continuidad, que lo está haciendo bien. Lo hemos seguido y lo está haciendo muy bien. Que ha tenido proceso de selección, que sabe lo que es representar a su país, que tiene una edad realmente interesante y que lógicamente hemos averiguado de cómo es, como profesional, como persona, cómo suma para el grupo, y nos han hablado de todos muy bien. Así que es su primera convocatoria, su primera oportunidad, lo vamos a ver, lo vamos a sentir y veremos cómo sigue esto para adelante, pero era una posición en la cual queríamos hacer una renovación y estamos muy contentos con los nombres que están ahí. Vale. Por acá, por favor, Diego. Alejandra Benítez de Grupo Reforma. He escuchado que tu interés primordial ahorita, más que lo táctico, es centrarte en conocer al jugador, empaparte de sus necesidades, de la persona que es. Pero quisiera saber, por todos los problemas que se han presentado en anteriores procesos, ya no vamos a entrar en detalles, sobre si se ha confeccionado un reglamento de cómo se debe comportar el jugador dentro o fuera de la cancha, a qué hora puede ir a fiestas, a qué hora puede tener una vida que no le interese a la selección nacional, sobre todo que si ya tienes muy claro y confeccionado este reglamento, para que las reglas queden claras hoy, aquí y ahora, y no después de que sucedan situaciones extracancha. No, entiendo la pregunta. Mira, yo considero que tener un vínculo con el jugador es importante, primero porque para que crea en lo que uno le dice y para que confíe y para que entienda lo que es ser jugador de la selección mexicana. Porque está representando un país y lo tiene que hacer de la mejor manera. Y son jóvenes y se equivocan y se pueden equivocar, pero quiero que tengan bien claro las cosas y que sepan que tienen contención en la selección. Y para eso necesitamos hablarlo y decirlo cara a cara, mirándonos, no por teléfono y de lejos. Así que si Dios quiere, ya el domingo voy a tener algunos para poder hablar, para poder compartir ideas y formas, y seguramente después vendrá el resto, en los cuales van a lo mejor muchos tener mucha más experiencia y podrán compartir conmigo las cosas que se pueden mejorar, las cosas que están bien, y seguir creciendo y seguir por el camino que queremos transitar, que es dejar a la selección mexicana en un nivel más alto. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Dos o tres cositas para cerrar esto. Creo que es muy importante, Alejandra, lo que hemos platicado entre Jaime, Diego, todo su cuerpo técnico y un servidor. La primera es que
queremos romper esta división de jugadores, cuerpo técnico, directiva. Todos los que estamos aquí vamos a trabajar en equipo, todos juntos, todos hablando de los problemas, hablando de cómo solucionarlos. Vamos a tener buenos y malos momentos en este proceso y al interior vamos a estar platicando todo el tiempo para superar esos malos momentos. Es la filosofía que tiene Diego, Jaime y un servidor, y es una de las partes que va a platicar Diego tanto este fin de semana como el siguiente. Déjenme aclararles, quiero ser muy claro en este tema. Los jugadores en todo el mundo están sufriendo por el tema del Mundial que se jugó en noviembre y diciembre. Eso ha hecho que todas las ligas hayan tenido que meter partidos entre semana. Tenemos 12 jugadores convocados de Europa y esos 12 jugadores, el que menos tiempo va a tomar para llegar a México son 11 horas, algunos tienen 16 y 17 horas. Se analizó muy bien entre el cuerpo técnico, Jaime, y un servidor, cómo cuidar al jugador físicamente. Vienen cansados, los traíamos a la Ciudad de México, algunos juegan en domingo en la tarde, nosotros volamos el martes a Surinam, llegaban el lunes en la noche o en la madrugada, los subíamos a un avión, nos los llevábamos a Surinam, la otra opción era llevarlos a Surinam directamente, pero de todas maneras el vuelo de regreso son 8 horas. La verdad es que lo analizamos mucho y lo que queremos es tener jugadores que puedan jugar al 100% en los dos partidos. Y por eso se tomó esta decisión por parte del cuerpo técnico y de Jaime de que tuviéramos 34 jugadores. Aparte de esto, el hecho de que sea la primera convocatoria de Diego y que los pudiera conocer nos permitía hacer un grupo más grande y que pudiera tener una integración mayor. Sé que hubo dudas, ayer las oí en la prensa sobre este tema, pero lo quería yo aclarar. Vimos todas las posibilidades que había, mandar a los europeos directamente a Surinam, traerlos aquí y dejarlos, traerlos aquí y llevarlos. Hicimos un análisis muy exhaustivo y creo que fue la mejor decisión. No siempre la mejor decisión es, no tiene problemas. Por supuesto, nos hubiera gustado llevar a los 34 jugadores a Surinam, pero estábamos, el tema del cansancio de muchos de ellos no lo iba a impedir. Simplemente aclarar eso. No, solamente está decidiendo Diego. Los más se quedan a entrenar acá. Los liberamos después de... No, todo se queda. O sea, si tienen alguna pregunta de la logística, para que les quede claro, échenla de una vez. Sí. Con parte del cuerpo técnico de Diego. No, se van a quedar con... ¿cómo? No, Javier no, posiblemente con Renzo. Lo analizaremos, tenemos tiempo todavía. Lo importante es la decisión de que viajen algunos a Surinam y otros se queden acá para que los que vienen, sobre todo de jugar el domingo y viajar muy cansados, y esto también tienen que entender que uno puede planificar y tener todo bien clarito, ¿sí? Ahora... Esto se modifica, ¿sí? Hay que ver qué pasa el domingo, cómo viene cada jugador, si alguno viene golpeado, cansado, lastimado o no puede venir. Entonces tenemos un margen de error y de movimiento para poder
accionar dependiendo de lo que pasa. Lo más importante es que todos vengan con la mejor actitud y tomaremos las decisiones que tenemos que tomar para lo mejor para todos. Sí, son locales. Son locales que no participan exactamente. Sí. Por eso dije los equipos que... Sí, lo comenté que los equipos que jugaron la Conca Champions no serían considerados los jugadores por lo mismo, por la competencia que tienen ellos entre semana. Domingo y lunes. Sí. La realidad es que vienen 24 horas, porque vienen domingo a mediodía y se van el lunes a mediodía. Pero es un proceso de, hola, soy Diego Coca, ¿tú quién eres? O sea, Diego los conoce muy bien futbolísticamente, pero quiere tener ese contacto personal con ellos. Sí, por eso decía que es muy importante la voluntad y el entendimiento de los directivos, de los dueños, de los directores deportivos que permiten que vengan los jugadores para que yo pueda platicar directamente, que no es lo mismo que por teléfono. Esta es única y déjenme decirles algo muy importante. No tuvimos ninguna queja de ningún club sobre esta convocatoria. Ninguna. Todos un gran apoyo, un gran agradecimiento. Yo hablé con todos los presidentes uno por uno. No tuvimos ni una sola queja. La verdad es que los clubes están abiertos a apoyar a la selección. A ver, nosotros vamos a ir trabajando por periodos. El primer periodo es a partir de esta convocatoria y hasta la Copa Oro. Y estamos trabajando en base a estos 6 meses para preparar un torneo que es la Copa Oro. A partir de la Copa Oro nos sentaremos con Diego y con los diferentes directivos del fútbol mexicano para ver qué vamos a hacer en la siguiente etapa, que son los 12 meses para preparar la Copa América. No, yo como les digo, esto es por rendimiento. Sí, yo no divido naturalizado, no naturalizado, para mí son todos mexicanos. Los que tengan la posibilidad de representar a la selección, lo vamos a estar mirando, vamos a estar atentos. Y quiero reforzar ese mensaje, estamos mirando a todos, los que están en esta lista y los que no. Y la idea es seguirlos, hemos trabajado muchísimo también en la parte de ediciones, en videos, para poder tener el informe completo de cada jugador en la liga donde le toque jugar, para que nosotros estemos cerquita y viendo la evolución. Esto recién empieza, estaremos viendo la evolución de todos para encontrar el talento y traerlo para ponerlo al servicio de la selección. Gracias. Nomás me despido diciéndole, sí le chambea, Llega temprano y se va tarde, sábados, domingos. Gracias. Ahí está la ceremonia de la fotografía, ha concluido la conferencia de prensa. 20 de los que estuvieron en Qatar, tal y como se los habíamos adelantado, para los que decían que una renovación a fondo, 20 de los que estuvieron en Qatar están en la convocatoria de Diego Martín Coca. Repetimos rápidamente a los hombres que ha elegido el técnico del equipo mexicano, que ha decidido, tengo el micrófono esto para... Allá tómala ya, Chino, a la mesa, mientras yo escojo mi... A ver, vamos con la convocatoria. Porteros, Ochoa, Acevedo y Toño Rodríguez. Defensas, laterales derecho, Julián Araujo, que está en el Barcelona, Kevin Álvarez y Jorge Sánchez.
zagueros centrales, César Montes, Héctor Moreno, Gilberto El Tiba Sepúlveda, Johan Vázquez, Araujo de las Águilas del América, Angulo de Tigres e Israel Reyes de América. Laterales izquierdos, Gallardo y Arteaga. Mediocampistas, Edson Álvarez, Fernando El Nene Beltrán, Eric Sánchez, Luis Romo, Charly Rodríguez, Marcel Ruiz, Luis Chávez, Ponchito González, Eric Gutiérrez. Delanteros, Uriel Antuna, Orbelín Pineda, Sebastián Córdoba, Chucky Lozano, Lainez, Alvarado. Centros delanteros, Henry Martín, Chaquito Jiménez, Roberto de la Rosa y Raúl Jiménez. Las novedades, las sorpresas en esta lista, podemos hablar de Toño Rodríguez como tercer portero, podemos hablar de Marcel Ruiz, el muchacho de Toluca, que me parece que es de lo más merecido, porque ha tenido un gran torneo este muchacho Marcel Ruiz con el equipo de Toluca, Ponchito González también, que se han ganado a fuego y sangre un lugar dentro de la convocatoria, y las grandes polémicas desde ahora, de la Rosa para selección, Toño Rodríguez para selección, el gusto del técnico, lo dijo Diego Martín Coca. Por su atención, muchas gracias. Estamos en contacto. Buenas tardes.